Impericia de los pilotos y el factor climático serían las únicas causas de la tragedia aérea ocurrida en Juan Fernández en septiembre del 2011 y que costó la vida a las 21 personas que iban a bordo del ya famoso Caza 212. Estas son las conclusiones de los peritajes de Airbus Military y de la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación y, por el momento, la única respuesta que han obtenido las familias de las víctimas. Respecto a responsabilidades, la justicia no apunta a culpables. Y este miércoles el ministro en visita, Juan Cristóbal Mera, decretó el cierre del sumario del caso luego de que la Corte Marcial, de forma unánime, respaldara su resolución de negarse a interrogar y dictar cargos por cuasi delito de homicidio e incumplimiento de deberes militares en contra de 5 altos oficiales de la Fuerza Aérea de Chile. Los abogados querellantes tienen un plazo de 15 días para pedir nuevas diligencias y solicitar la reapertura de la investigación, decisión que recaerá en cada una de las familias afectadas, además de las eventuales demandas civiles que podrían entablar contra el Estado para finalmente insistir en esclarecer las responsabilidades civiles y políticas que caben en este caso. Vamos a conversar con la madre Carolina Fernández, la piloto del avión, la señora Graciela Quinteros, porque hay todavía algunos detalles de cursos de acción que queremos saber cómo van a evolucionar. Señora Graciela, gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, la Corte Marcial declinó abrir procesos contra responsables, altos mandos. Por otro lado, el fiscal Mera ha dicho que hasta aquí llega, pues se agotaron totalmente, ¿no es cierto?, las diligencias pendientes y por lo tanto se va cerrando el caso. ¿Ustedes están satisfechos cómo se hizo la investigación y al punto que está llegando, según él, eso? Esto se dio solo a impericia a los pilotos y a los factores climáticos. No estamos para nada de acuerdo con eso, porque lo mínimo que ameritaba era una pericia que no fuera ni de la Fuerza Aérea ni del fabricante. O sea, debió haber habido una pericia externa, imparcial, que no tuviera nada que ver con ninguno de los dos. La apreciación del ministro Mera de que es una investigación completa, según es completa, pero desde su perspectiva, no desde la perspectiva de los familiares. Y en eso estamos todos unidos y de acuerdo. Porque hay muchas aristas que no se tocaron, muchas diligencias que no se hicieron. Por ejemplo, el mismo sumario de la Fuerza Aérea todavía no está terminado. No tenemos el resultado de eso y se cierra una investigación sin ese resultado. Graciela, ¿y les llama la atención que el juez Mera, que hizo toda la investigación, haya desestimado apuntar hacia la FACH cuando la misma Fuerza Aérea en un primer informe apuntó directamente incluso a un alto mando señalando aquí hubo problemas a la hora de la revisión, de seguir el plan de vuelo? ¿Le llama la atención que el ministro Mera no incluyera a nadie apuntando a la FACH? Sí, nos llama la atención, pero bajo el prisma de que al ministro Mera se le instruyó para que investigara los 3,2 segundos que duró el accidente, que, reflejándolo así de cierta manera, no el día antes ni la cadena de errores que se produjo en esto. Bajo ese punto de vista no nos llama la atención, pero sí para nosotros como familia es absolutamente impresentable que se cierre una investigación sin que se haya investigado todo a fondo. ¿Y cómo le afecta a usted que dentro de lo que se señala en este accidente aéreo se diga aquí hubo un problema climático pero también impericia de los pilotos? O sea, eso es, imagínense, impericia de los pilotos directamente con la Fuerza Aérea, porque ellos tenían que haber decidido, todos los pilotos egresan, y en eso quiero ser justa, los pilotos de la Fuerza Aérea se forman de buena manera. Ahora, si se está hablando de impericia por falta de experiencia, no eran ellos los que tenían que decidir si iban o no iban. Tenían un estamento y tenían superiores para que determinaran quién podía tener o tener mayor experiencia, porque impericia para mí significa también gran parte tener mucha experiencia, porque la experiencia es lo que da la pericia. Ahora, ¿ustedes van a seguir algún curso de acción? ¿Están conversando con sus abogados? Sí, nosotros tenemos que reunirnos con las familias para tomar una determinación, porque la verdad es que para nada nos deja satisfechos. No estamos de acuerdo porque no se tomaron todas las aristas. Nosotros pedimos muchas cosas que no se hicieron. Así que vamos a tomar determinaciones, y si hay que llegar a un tribunal internacional, lo vamos a hacer, porque ese es el compromiso con nuestras familias, con nuestro, y yo creo que ese es el sentir también, y nos hacen sentir así
por intermedio de las redes sociales, de todo el chileno. En realidad esto es como una falta de ser capaces de determinar y de asumir responsabilidades y no dejárselas en manos de quienes en este minuto no se pueden defender, que son la tripulación, los pilotos. Muchas gracias, señora Graciela. Señora Graciela Quintero, madre de Carolina Fernández, la piloto del avión siniestrado Juan Fernández.